Cristo, buenos días, mis hermanos, amigos. Praise the Lord, everyone. Welcome to our, our service. It's wonderful to be here today, and it's a blessing to be in God's house. At this time, let's go ahead and pray. Let's lift our hands, lift our voices to the Lord, and seek more of His presence because He is so good and He is worthy today. Let's go ahead and do that. Señor Jesucristo, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres fiel. y tú eres generoso, Señor. Este día es un regalo. Este servicio es un privilegio. Estar en tu casa es un honor que nosotros, que yo no merezco, Señor. I know that today is a gift that I don't deserve and that I haven't earned. And I thank you for everything you've given me. Te damos gracias por todo lo que nosotros tenemos porque todo lo bueno en esta vida viene de, de, de tus manos, de, de tu gracia. Everything that we have, Lord, it comes from your grace, it comes from the abundance of your generosity. In en este momento, Señor, oramos por los hermanos que están enfermos, oramos por los hermanos, Señor, que no se sienten bien, que tú los sanes, Señor, que tú los Traiga otra vez, Señor, a casa. We pray, Lord, that you would heal all those that are sick and all those that are in need. En este momento, Señor, te pedimos que tú unjes otra vez los hermanos que se sienten vacíos, los hermanos que se sienten fatigados, cansados, Señor, que tú les des, Señor, más de tu poder, más de tu unción, más de tu presencia. Oh, we pray for those that are weak and those that feel like they are falling off, that you would fill them and that you would empower them, that you would give them more of your presence. We pray. Amen. Hermanos, vamos a cantar un canto hermoso, un canto clásico que se llama Majestad y habla de su grandeza, habla de lo que Él ha hecho de, de, con tus manos y que nosotros encontramos nuestro refugio en Él. Majestad, Rey para siempre. you there's no one like you no hay otro que puede ser a nosotros un refugio no hay otro tesoro no hay otro Dios no hay otro ejército que nos puede salvar tú eres nuestro único rey y salvador you are our only king our only savior thank you Lord en este momento Señor, hermanos vamos a recibir nuestro pastor Leobardo Mafe. we're going to receive our pastor Pastor Leo going to bring the word in Spanish, que nos, nos va a traer la palabra en español. amén Hermano Paz de Cristo, una vez más en este día venimos ante ustedes dando la honra y la gloria a Dios por su, su misericordia, su amor, su constancia, su fidelidad hacia nosotros y queremos recibir verdad a todos los oyentes en este día tan hermoso. Vamos a entrar a la palabra de Dios y el título de, este, de esta plática es Esforzaos para entrar. Esforzaos para entrar. Y para eso vamos a empezar con Hebreos 10, 35, 36 que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Hermanos, leemos en números 13 que Dios le ordena a Moisés que envíe 12 hombres para que examinen la tierra prometida, porque ellos ya estaban para entrar a poseer la tierra de Canaán. Entonces Dios le pide o le ordena a Moisés que envíe a 12 hombres, uno de cada tribu, para que vayan a espiar, a examinar la tierra. Y le dice Dios, ¿verdad? Examinen, observen la tierra, si es buena o mala, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, si el pueblo es fuerte o débil, poco o numeroso. Después de 40 días, Regresan los espías y dan el informe a Moisés y al pueblo. La mayoría de los espías dice que la tierra es buena y el fruto es espléndido. Pero entonces diez de los espías, al haber visto las ciudades fortificadas, los habitantes muy fuertes y altos de estatura, se llenan de aprensión, miedo y cobardía. Y empiezan a hablar en contra de Dios y de Moisés. Y dicen estos hombres, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Pero entonces Caleb, hermanos, Caleb, hombre de fe y temeroso de Dios, dice todo lo contrario. Dice, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Los espías malvados contagian a toda la congregación, a multitud de Israel con su informe negativo y el pueblo se llena de recelo, desconfianza y temor y empieza a dar, a dar gritos y toda... Y lloran toda la noche. Imaginen ustedes, hermanos, el pueblo de Israel. Se agarra llorando toda la noche. Y dice el pueblo: ¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y niños sean por presas. ¿No nos sería mejor que volvamos a Egipto? Entonces, entonces Moisés y Aarón se muestran. Sobre sus rostros, delante de toda la multitud. Pero miramos a Josué y Caleb que rompen sus vestidos y hablan a toda la multitud, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermanos, después de que Moisés y Araón se puestran sobre sus rostros. Delante de toda la multitud, Josué y Caleb hablan palabras positivas. Hablan palabras, hermanos, aleluya, que, que nos dicen que ellos estaban confiando en Dios, que ellos confiaban, hermanos, en las promesas de Dios y el poder de Dios. Pero ¿qué miramos aquí? Hermanos, la mayoría del pueblo de Israel se había llenado de miedo, de pavor, de desconfianza, cobardía. Y finalmente rebeldía, por la cual Dios los desecha y no entran a la tierra prometida de bendición. Dios se molesta en grande manera y dice, ¿hasta cuándo me, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermano, Dios estaba a punto de, de destruir el pueblo de Israel, estaba a punto, hermano, de deshacerlos, ¿verdad? Pero entonces miramos a Moisés que interviene e intercede por el pueblo. Pero lo que sí pasó, hermanos, es que Dios se enojó con ellos y, y anduvieron por el desierto 40 años. Y de los dos millones de peregrinos que habían salido de Egipto, únicamente Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Ustedes pónganse a empezar en esto. Habían salido cerca de dos millones, hermanos, eh, eh, de gente de Israel, de Egipto, y únicamente dos entran a la tierra prometida. La meta que tenía Israel era de entrar y poseer la tierra prometida. Hermanos, para nosotros nuestra meta es entrar y poseer la vida eterna. Nosotros hermanos simbólicamente, verdad, espiritualmente somos representamos a Israel. Y ahora, así como ellos tenían la meta de entrar a la tierra prometida, también nosotros tenemos la meta, hermanos, de entrar a la vida eterna. Y por eso en, este, en esta plática, en este día, el título es Esforzamos para entrar. Tenemos que esforzarnos. Aleluya. Pero para poder entrar, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Hermanos, que Dios nos dé un espíritu humilde, moldeable, conforme a su voluntad. Y que nuestra voluntad no sobrepase la voluntad de Dios, porque lo que pasó con Israel, ellos querían hacer la voluntad de, de sus personas, de ellos mismos. Ellos no quisieron obedecer, hermanos, la voluntad de Dios, a pesar de que Dios quería a lo mejor de ellos, pero ellos querían hacer su voluntad, ¿verdad? Y que nuestra voluntad en este día no sobrepase la voluntad de Dios, que seamos sumisos ante Dios, porque solo así obtendremos la promesa de la vida eterna. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 37 El Señor Jesucristo sí regresará para levantar a su iglesia. Estamos viendo lo que está aconteciendo en este mundo. Hermanos, eh, eh, cómo se está multiplicando la maldad. Y todo eso nos avisa que el Señor Jesucristo está a las puertas. El Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Y dice, pero cuando Él venga, hermanos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Nos encontrará firmes y constantes en la fe o nos va a encontrar vacilantes, tibios, o de doble ánimo, o indiferentes, o tal vez retrocediendo? Y por eso en Hebreos 10:35 dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, para tienen fe para preservación del alma. Dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Esta es una jornada de fe. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Hermanos, tenemos que creerlo. Y tenemos que vivir así, hermanos, así como dice su palabra a Dios. ¿Verdad que nosotros tenemos que buscar la manera de aumentar nuestra fe? para preservar nuestra alma. Y aquí está la respuesta, hermanos, porque nosotros no somos los cobardes que abandonan la batalla tirando su escudo de la fe. Nosotros no somos de los que dejan la libertad de Jesucristo y se regresan una vez más a la esclavitud del pecado y de Satanás. Es ridículo lo que dijo Israel. Israel... Prefería, en vez de entrar a la tierra prometida, ellos querían regresar a Egipto, a la esclavitud, a los golpes, al martirio. Hermanos, ellos querían regresar porque no tenían fe en el Señor, a pesar de que Dios había hecho grandes milagros en sus vidas. E ellos todo eso lo rechazaron porque tuvieron miedo hermanos de, hermanos, ¿verdad? Ah, pues de pelear con los moradores que había en la tierra prometida. A pesar de que Dios les había prometido, yo estoy con ustedes, yo voy a pelear con ustedes. ¿Verdad? A pesar de eso, ellos se llenaron de cobardía y de rebeldía. Entonces nosotros no somos cobardes, cobardes sino que nosotros seguimos adelante, hermanos. Adelante, a pesar de que ¿verdad? De, de, vengan muchas cosas en contra de nosotros, ¿verdad? a pesar de que el gobierno, las cortes se tornan en contra de la iglesia, nosotros seguiremos adelante porque Dios es con nosotros y vamos a obtener la vida eterna. Como dice 2 Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ah, pero Gálatas 4:9 dice, dice: Pablo, ¿verdad?, a, los, a la iglesia de Galacia. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que vos ve, volvéis a los débiles y pobres, rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No, hermanos, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no vamos a rezar el pecado, no, porque nosotros estamos confiando en el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos la vista, hermanos, en el blanco de la soberana vacación, vocación que es el Señor Jesucristo. Él va por delante, hermanos, aleluya, y nosotros vamos siguiéndolo a Él, porque nosotros estamos esperando que venga el Señor para llevarnos a la vida eterna. Nosotros somos los que estamos peleando la buena batalla de la fe, porque deseamos recibir la vida eterna, como dice Pablo en 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Iglesia de Sion esforzados para entrar a la tierra prometida. Amén. Vamos a recibir al hermano Steve Maffei que va a predicar el, el mensaje en inglés. Amén. Amén. God's good. Señor, es bueno. Y amamos su palabra. Aunque a veces no queremos escuchar la palabra. Después de haber escuchado la palabra, siempre estamos más bendecidos y estamos más llenos de su, pre, su presencia, más de su sabiduría. Aunque, aunque este carne no quiere, tenemos que escuchar la palabra, leer la palabra. We're gonna open our Bibles up to Exodus chapter 3 verse 7? And today's message it does revolve around Exodus to a point and it it speaks on something beautiful and deep and wonderful and the message for that i have for you today is our personal and intimate savior our lord jesus christ exodus 37 says and the lord said i have surely seen the oppression of my people who are in egypt and have heard their cry because of their taskmasters for i know their sorrows lord jesus speak to us today may your words be spoken and may we rejoice in the truth of your word in jesus name we pray amen so moses became acquainted with the voice of jehovah in the desert he had been in the wilderness for about 40 years and he fled from egypt believing that he would never return moses had tried to help the cause of his people in their struggle with their oppressors, he tried to be a hero. He tried to help his brethren out, but he failed to do so because he went about it on his own time and with his own strength. So he leaves and he finds a new family, and he's content to live with his family away from it all in the bushes. Under the hot sun and tending to the sheep of his father in law. But he sees a burning bush in the distance and hears his name being called out. And he finds that God was calling him closer as he calls to you and I. But he called to Moses to come closer. And there he reveals to him his plan of freeing Israel. And when God calls him over, He tells him this in Exodus three seven, and God tells him, "I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters, and I know their sorrows." Jesus, our Lord, our Lord Jesus Christ, He echoes this later on, and we're going to get to it. But Jehovah was making it clear that God sees, that God hears, and that God knows the struggles of his children. God was making it plain to Moses that he was not far off on a cloud or on another planet, unaware of the sufferings of people, especially towards his children. He says to Moses that he had seen their oppression, he had heard their cries, and known their sorrows. And when Moses begins to ask God about more of his, of his attributes, he doesn't get many details from God about who he is or what he's like. All God told him was this I am that I am. I don't need you, but I love you. I don't need you, but I'm gonna save you. I am not three or four, I'm not five or six, but I am one God. And I exist apart from your world, but I am Jehovah the Lord God. How wonderful it is for you and I to know. Oh here O oh Israel, the Lord, your God is one Lord, one God. Moses still couldn't grasp the nature of God and he seemed to lack sufficient faith in God's plan and his own involvement in God's plan but God had made his mind up that he was going to do something and when God makes his mind up you can't change his mind we can't change his mind but we are so glad and we are joyful that God has decided to save us and he has decided to heal us he has decided to rescue us our God is a good God and he has not abandoned us but our God is coming soon and our God is a God of love praise be to the name the lord jesus christ because our god is a good god the lord said that he knew what they were experiencing he saw and he heard them suffer he heard and saw their pain their affliction and their tears and God said, I'm going to take you, I'm going to round you up, and I'm going to give you something that you can call your own. I'm going to give you a territory that you are going to be able to be free in, a place where you can rest. And don't you know that's what God wants us to do? God doesn't want us to be anxious. God doesn't want us to be sad. God doesn't want us to be depressed. God doesn't want to see us giving up on the sidewalk or on the street corner. God wants to give you rest. God wants to give you joy, and god wants to give you peace can you shout out today and say thank you jesus that i can find your rest and i can get to that promised land that you have for me and god has decided to give you an i-rest today he has decided that he wants to know you today he has decided that he wants to draw you close today he has decided to do something good for you and i today and don't you know that he understands your experiences he understands what you're going through and eventually we know that god brought them out of egypt but because of their stubbornness they were in the wilderness in the desert for longer than god wanted to, for it to take why because we're a little stubborn sometimes we, are, we fight with god a little bit more than we should we shouldn't fight with him at all but we fight and we struggle with god and man has had a struggle with god in throughout much of history god has tried to reveal to man his identity but god has not been able to convince man that easily some have made statues to faceless gods some have built pyramids to gods that look like beasts. Others believe in a nameless god that is not concerned with the circumstances or the condition of man. However, what we see in Exodus and then again in the New Testament is that there is a God, there is one Lord, and He has a name, and He has given us His name, and His name is Jesus. We believe, we hold on to the name of Jesus, and He is Lord, and He is King, and He is Savior. Jesus in the Gospels says many times that God sees us he sees us he is not blind to our situation and the bible says many times especially in matthew chapter 6 that he, that he wants us to seek him he tells us in, in this chapter that when we pray we should have confidence that when we ask him for something that he already knows it he sees us and he knows what we need. He knows your situation. He knows your need of healing. He knows your need of company. He knows your need of reconciliation. He knows it already and he is decided to give you what you need. And it says that when we seek him in private, Jesus says, when you seek your Father in secret, he will reward you openly. And what we understand is that Jesus was God in the flesh. And I believe it is in the book of, of, of Ephesians that the Word of God says that Jesus, in Jesus, is the fullness of the Godhead. What that means is that when Jesus walked in the flesh, he was not just a son he was not just a spirit or a soul but he was i the, the lord god i am that i am i am jehovah i am god he was walking in the flesh and that same god came and he served that same god came and he healed that same god came and he rescued and that same god that did that there that day is here today can we praise the just a moment and say Jehovah Lord God Jesus you are my savior and you are my king how wonderful it is to know that he walks in us and with us in Exodus he freed the children of Israel through his power but in the gospels he freed his children a different way God is a god of power but he's also a god a, a god of justice so there had to be a price to pay for sin. Sin cannot go unpunished. A lot of preachers will tell you that it's that you can it's okay to be comfortable in your sin because Jesus died for you. No. What that what what the word says is that God is a just God and there's a price to pay for sinning and for living a certain way. But there is good news because that same servant that came he himself decided to pay the price for our sins. If you can turn to Isaiah chapter 5, verse 3, and there is a saying that says, The best things in life are free. But that's also a lie. Because the love that you and I have been given, the demonstration of the love of Jesus Christ, was not free. He paid the price. For you and me. It says in Isaiah chapter 53, verse 3, and it is a picture of the Lord Jesus Christ as even when he was passing and he was in the Garden of Gethsemane, when he had to carry our burdens, being whipped and being ridiculed and being spat upon and being severely punished, is the picture of him. And it says, He is despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief. You think you know what it is to suffer? You and I have no idea what it was like to suffer for our Lord Jesus Christ. He was abandoned. He was left for dead. He was ridiculed by the very people he came to save. And there he walked alone on a dirt road. There he walked alone to the cross. There he walked alone without a companion in sight. Why? So that he could pay the price for sins that he had not committed. He and we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Don't you understand that Jesus Christ wants to carry your sorrows because he already has carried our sorrows? Your anxiety, your depression, your sadness, it doesn't belong to you when you're a child of God. Why? Because Christ has done it all already. He has carried our grief, He has carried our sorrows, He has ca carried our sins, He has carried it all on upon His back when He was on the cross in Calvary. But He, it says, He was. Uh, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. You see, the price for our sins was that he needed to be afflicted. There needed to be the affliction of sin, and Jesus Christ took care of that. And it says, But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and his stripes. We are healed, and by his stripes we are healed, and we, like sheep, have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers, he went silent. What this is telling us is that Christ loved us so much that not only does He want to listen to our problems, but He wants to carry our problems. He wants to carry our burdens. He wants us to draw close to Him. He wants you and I to seek Him in the secret place. And right now is not a good time to hide your face from God. Our Lord Jesus Christ already knows what you're going through, He already sees your situation and He fills your pain. Won't you? Come close to him today. Won't you draw near to him today? Won't you lift up your hands to him today and say, God, I want to be close to you today. I want to feel your presence today. I want to hear your voice today. I want to speak to you today, Lord, in a way like I never have before. Our God is not far off. Our God is not in a cloud. Our God is not faceless. Our God is not nameless. Our God is not unconcerned. But our God loves us so much that He gave His life for you and I. And He suffered for our sin. He suffered for our iniquity. And by Him we are healed today. By Him we are joyful today. By Him we are at peace today because of what He has done for you and I. We can walk and Talk in his light, in his grace, in his joy, and in his presence. There where you are, I'm going to ask you to lift up your hands and draw close to an intimate and loving God. You don't serve a God made out of stone, you don't serve a God that is far away, but you serve a God that loves you and wants you to speak to him every single day. Oh, Lord God, you are good. Hallelujah. Oh Lord, God, you are wonderful Father. You have given us so much and you love us so much, God, that you, Lord, God gave your life for us. You suffered so that we could live. You suffered so that we can walk. You suffered so that we could be forgiven. And there are sometimes in our stubbornness, we hide from your face. There are times that in our pride, we try to hide our problems. Oh, but you know them already. You see them already. And if we would draw close to you, you would set us free one more time. Oh, Señor, en este momento oramos por los hermanos que están escondidos. Se esconden, Señor, de tu presencia. Se esconden, Señor, de tu palabra. Señor, pero no, aleluya. Hay necesidad, Señor, de escondernos. Porque ya lo sabes todo, mi Dios. Y si nosotros nos, aleluya, presentamos adelante de ti. Si nosotros no presentamos adelante de tu trono de gracia. Tú no vas a sanar, no vas a, aleluya, limpiar, no vas a llenar de nuevo. Hay alguien que puede levantar las manos y declarar que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, nuestro Dios aquí está, nuestro Dios es Dios de amor, nuestro Dios, nuestro Dios está aquí. Vamos a levantar un aplauso al Señor Jesucristo porque Él nos ama y Él está aquí esta tarde. Él está en ese hogar. Él está ahí en esa casa. Ahí está en esa oficina, en ese carro. El Señor está aquí. God is with us and He loves us. With us now, our pastor. God bless you. Qué hermosa la palabra de los hermanos. Por eso dice su palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es, es interesante esto porque eh, nosotros necesitamos comer palabra de Dios, porque a través de ella vamos creciendo, pero finalmente la palabra nos va a llevar a nuestra salvación, porque vamos a vivir nuestra vida conforme la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y más que nunca en estos días, iglesia de Sion, más que nunca nosotros debemos de comer palabra de Dios, leer su palabra y tener esa intimidad con Dios. Y por eso... Uh, yo trato de eh, animar a, a la iglesia a orar, a orar, a eh, hablar con Dios, porque en estos días, esos son di días difíciles, hermanos. Yo nunca había visto tanta enfermedad, yo nunca había visto tanta muerte de muchos amigos que yo tenía, pastores, ¿verdad? Entonces... Más que nunca, ¿verdad? Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y, y, y clamarla a Él y, y tener, hermanos, esa ayuda espiritual. Y tenemos que tener esa intimidad con Dios, esa conexión diaria, 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 ¿verdad? De alabanza a Dios. Y a través de la oración nos acercamos a Dios y Él nos ayuda. Amén, hermanos. Vamos a orar uh, por los enfermos. El hermano uh, Gilberto Baltasar está muy enfermo, está muy, muy enfermo en el hospital. Vamos a orar por él. Uh, hay otros hermanos que están también enfermos. El hermano Abundio López, eh, que él se convirtió hace muchos años en Sion, con el padre, era el pastor. Él también está muy enfermo en el hospital. ¿Verdad? y hay, hay enfermos, verdad. Vamos a hablar por la hermana Núñez, la familia Núñez, porque uh, uh, falleció un sobrino de ellos, verdad. Y entonces ahí ahorita hay mucho dolor, mucha enfermedad, pero nosotros seguimos adelante, amén. Y para eso, hermanos, les les pido, verdad, a los que me están oyendo, a los que me están viendo, que vamos a dedicar un día de oración Perdón, un día de ayuno y oración en esta semana para que Dios bendiga a la iglesia, Dios sane a los enfermos, hermanos, y que sigamos adelante. A esta hora les pido que se pongan en pie. Vamos a orar por uh, estos hermanos que he mencionado, ¿verdad? Para que Dios los, los sane. Señor Padre Celestial, a esta hora te presento a, al hermano Baltasar. Gilberto Baltasar, que los sanes, envía tu palabra de poder, que lo hagas libre, que lo hagas sano en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Bundio López, Señor, que también está muy enfermo, hazlo libre, hazlo sano, Señor, de esta enfermedad. Por todo lo demás, Señor, que están enfermos, tú sabes quiénes son. Señor, envía tu palabra de sanidad, aleluya, a los libres de toda enfermedad. Te pido que envíes el, el consuelo, Señor, aleluya, a la familia Núñez, Señor, aleluya, por, por su uh, sobrino, Señor, que ha fallecido también, Señor, y que bendigas a esta hermosa congregación. Señor, a mis hermanos que se han desanimado, inyéctalo, Señor, aleluya, con tu Santo Espíritu. Aleluya, que se levanten, aleluya, y que sigan adelante caminando, porque tenemos que entrar a la tierra prometida. Bendice esta hermosa iglesia, esta hermosa congregación, Señor, y que sigamos adelante, que sigamos adelante, no importa que estemos ahí debajo de un árbol, no importa que en donde estemos, Señor, aleluya. Pero que podamos alabarte con todo el corazón en el nombre de